Aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien se llama emoción. Y aunque estemos acostumbrados a resumir las emociones en unas pocas, la lista es muy larga. Odio, ira, ternura, tensión, alivio, serenidad, melancolía, alegría, compasión, culpa, remordimiento, nostalgia, desamparo y muchas más. Escuchar lo que nos dicen las emociones y saber cómo gestionarlas es fundamental para sentirnos bien y relacionarnos en equilibrio con los demás. A esa habilidad es lo que llamamos inteligencia emocional, antecesora de la racional y con un futuro prometedor en el ámbito laboral. La inteligencia emocional se puede entrenar y el mindfulness es una buena práctica para el desarrollo de la misma. Montserrat Conde Pastor, profesora de Psicología Básica 2 de la UNED, nos presenta este espacio y entrevista a Juan Diego Estrada, doctor en Psicología por la UNED. Nos hablarán de inteligencia emocional, implicación en la enseñanza y aprendizaje, métodos para gestionar las emociones, la importancia del mindfulness, etc. El sonido de la grabación en época de confinamiento queda más que compensado con la calidad del contenido. El tema que vamos a tratar es el mindfulness e inteligencia emocional en educación. Si te parece, Diego, antes de formularte una serie de cuestiones y preguntas, voy a hacer un brevísimo, bueno, más que resumen, es una breve pincelada sobre los inicios pues, de la inteligencia emocional, que es en lo que fundamentalmente nos vamos a centrar, ¿no? Desde luego, sin lugar a dudas, la inteligencia emocional o el concepto de inteligencia emocional podemos decir que se difundió fundamentalmente a raíz de la publicación, como ya la mayoría de la gente sabe, de Daniel Goleman en el año 1995. Pero la idea de inteligencia emocional no está ahí desde siempre, es un concepto que ha ido evolucionando, ¿no? En concreto, el concepto de inteligencia pues, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, podríamos decir, ¿no? De hecho, en sus inicios se consideraba, digamos, a la hora de valorar la inteligencia, solamente aspectos cognitivos, como la memoria. Posteriormente la cosa ha ido cambiando, ¿no? De hecho, las primeras raíces se podrían remontar, las raíces inicialmente de la inteligencia emocional, al siglo XIX, nada más y nada menos, con los trabajos de Darwin, en los que ya destacaba la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y para la adaptación de los animales y de las personas al medio ambiente. Un siglo después, ya posteriormente, Thorndike y otros investigadores también de la época de Thorndike comenzaron también a reconocer la importancia de otros factores no cognitivos. Ya se empezaba a hablar de inteligencia social. También Wechsler, conocido por los test de inteligencia, también empieza a destacar la importancia de otros factores diferentes a los cognitivos para perfeccionar los test que van a valorar o evaluar la inteligencia, ¿no? En esta misma línea también, por dar así un repaso muy general y con esto ya finalizo, Gardner en el año 1983 publica un libro que se titula Inteligencias múltiples y ahí también introdujo la idea de que el cociente intelectual como indicador de inteligencia, digamos, no explica en su totalidad la capacidad intelectual de las personas. Es decir, que había que introducir otros componentes diferentes, que no hay una inteligencia única. Ahí estamos en la inteligencia emocional. Pero bueno, como dije al principio, es en el año 1995 cuando empieza a popularizarse el término con esta publicación de Goleman, ¿no? Bien, dicho todo esto muy brevemente, demasiado simplificadamente, ya sí que me gustaría preguntarte, Diego, ¿qué es exactamente la inteligencia emocional? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de inteligencia emocional? Como has dicho, el concepto de inteligencia en un principio se veía de una manera mucho más restrictiva, se ha ido ampliando. Y si hablamos de inteligencia, en realidad lo que estamos hablando es de la facultad de la mente que nos permite aprender, que nos permite entender, razonar, tomar decisiones. Es decir, que podemos entender y elaborar información. Entonces, si aplicamos esto a nuestras emociones, tenemos la inteligencia emocional, que una definición muy, muy sencilla sería la habilidad de reconocer, entender y manejar nuestras emociones
y las emociones de los demás. La idea básica es que las emociones son una fuente de información. Si desarrollamos nuestra capacidad para reconocer, entender y manejar esta información, pues lógicamente somos mucho más efectivos en todas las áreas de nuestra vida, porque las emociones son inseparables de lo que significa ser un ser humano. Entonces, incluso nuestras relaciones con los demás, estamos constantemente relacionándonos con personas que también están experimentando emociones, de manera que cuanto más somos capaces de entender qué es lo que le está pasando a las demás personas, también nuestras relaciones mejoran. Y es interesante, como señalabas, en el desarrollo del concepto de inteligencia emocional, porque sí surgió eso alrededor de hace unos 30 años, dos profesores de psicología, Salvey y Meyer, uno de la Universidad de Yale y otro de la Universidad de New Hampshire, intentaron desarrollar esto como un concepto, como un constructo científico. Pero como decías, por aquella época Daniel Goleman estaba escribiendo su libro y aprendió sobre este concepto de estos dos profesores de psicología y les dijo: oye, estoy escribiendo este libro y me gustaría utilizar este constructo de la inteligencia emocional. Y así fue el título del libro que todos conocemos, Inteligencia Emocional. Daniel Goleman también era un psicólogo, pero trabajaba como periodista de divulgación científica en el New York Times. Y el libro fue un éxito espectacular e hizo que el concepto de inteligencia emocional se popularizara extraordinariamente. Ahora bien, si le preguntamos a Salvey y Meyer sobre ese concepto de inteligencia emocional que se popularizó, pues ellos probablemente no estarían muy de acuerdo en lo que Goleman explicaba que era la inteligencia emocional, porque ellos querían utilizar un constructo que pudiera ser medido científicamente, y Goleman pues explicó la inteligencia emocional abarcando un concepto mucho más amplio y que por otra parte es el que se ha hecho más popular. ¿Por qué es tan importante desarrollar la inteligencia emocional? Si nos fijamos, por ejemplo, en las investigaciones que se han hecho para ver qué tipo de factores se correlacionan con una alta o baja inteligencia emocional, lo que vemos es que las personas que tienen más desarrollada la inteligencia emocional experimentan menos estados emocionales negativos. Y por otra parte, también vemos que las personas con más inteligencia emocional experimentan un mayor bienestar psicológico. Si, por ejemplo, hablamos en el campo de la educación y nos vamos a los adolescentes, pues es interesante ver que los adolescentes con una inteligencia emocional más desarrollada tienen un menor riesgo de fumar y de beber alcohol. Esto en cuanto a las investigaciones científicas sobre la inteligencia emocional, pero si nos vamos a, por ejemplo, al Foro Económico Mundial, vemos que publican un informe en el que hablan sobre el futuro de los puestos de trabajo e identifican cuáles son las capacidades que más se necesitan en el mercado laboral. Bueno, pues en el top 10 tenemos la inteligencia emocional. Hace poco hablaba, sabes, vivo en Texas y aquí el petróleo es una industria muy potente, y hablaba con un directivo de una empresa petrolífera y me decía: mira, en nuestra empresa tenemos los mejores candidatos de las mejores universidades, nos llegan, podemos escoger a los mejores de los mejores. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es de que una vez que los tenemos y que ya los hemos seleccionado en base a su currículum y a su cualificación académica, lo que vemos es que los que tienen el éxito profesional son aquellos que han desarrollado las habilidades de la inteligencia emocional. Me pareció muy interesante este comentario de un directivo de una empresa petrolífera. Otros aspectos por qué sería importante desarrollar la inteligencia emocional, pues pensemos en las relaciones. También las investigaciones nos dicen que a mayor inteligencia emocional, mayor calidad en las relaciones. Claro, hay que pensar que las emociones tienen un papel central en todo tipo de relaciones que establecemos, desde las afectivas a las profesionales. No sé si te pregunto, Montse, por ejemplo, ¿tú has trabajado alguna vez con alguna persona que de manera constante está desplegando estados emocionales negativos? ¿Cuál es el efecto que eso tiene en nosotros? Probablemente hace las cosas más difíciles y más complicadas.
Es decir, que si no somos capaces de regular nuestros estados emocionales, las relaciones se complican, porque las emociones son un sistema de señales. Las emociones están enviando la señal de está bien que te acerques o mejor aléjate. Entonces es importante que desarrollemos la inteligencia emocional para aprender cómo estamos comunicándonos con los demás emocionalmente, qué es lo que estamos comunicando con los demás. Y podríamos hablar durante mucho tiempo sobre cuáles son las ventajas de implicarnos en el desarrollo de este tipo de habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades fundamentales de la inteligencia emocional, Diego? Podemos aproximarnos a este tema desde los dos modelos que hemos mencionado antes, ¿no? Desde el modelo que surgió de Salovey y Mayer y desde el modelo desarrollado por Goldman. Y Daniel Goldman nos habla de un conjunto de competencias socioemocionales que van de lo intrapersonal a lo interpersonal. Para Goldman, la inteligencia emocional implica cinco áreas. Y la primera es el autoconocimiento. El autoconocimiento significa tener una mayor claridad sobre nuestros estados internos, sobre nuestros recursos, sobre nuestras fortalezas e incluso sobre nuestras intuiciones. Después tenemos la autorregulación, que significa tener las herramientas para gestionar con éxito nuestros estados internos. Tenemos que darnos cuenta que las emociones son unas fuerzas poderosas que nos mueven hacia la acción. Entonces, tenemos que tener las herramientas para que esas fuerzas nos lleven en la dirección en la que queremos ir y no a lo mejor en una dirección que no nos ayuda. Después tenemos la motivación, que desde el punto de vista de la interpretación de Goldman significa alinear nuestras acciones con nuestros valores. Es decir, cómo vamos a movilizar nuestros estados internos para lograr nuestros objetivos y cómo vamos a persistir cuando nos encontramos dificultades en la vida. Después entramos en las competencias interpersonales. Vemos que el autoconocimiento, autorregulación y motivación son intrapersonales y en las interpersonales tenemos la empatía, la habilidad de entender la experiencia de los demás, saber qué es lo que están sintiendo, al mismo tiempo manteniendo el discernimiento de cuál es nuestra experiencia. No se trata de contagiarse de las emociones de los demás, sino de ser capaces de ponerse en el lugar de los demás. Y por último tenemos pues, un gran conjunto de habilidades que son las habilidades interpersonales, es decir, cómo utilizamos todas esas otras competencias para relacionarnos de manera exitosa con los demás. Ahora, esto, como digo, es el modelo de Goldman. Si hablamos desde el modelo de Salovey y Mayer, ahora mismo en Yale tienen el Centro de Inteligencia Emocional, en donde han desarrollado un enfoque que se basa en cinco habilidades básicas de la inteligencia emocional. La primera de ellas es el reconocer nuestras emociones y las emociones de los demás. Saber darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando y también ser capaces de interpretar las señales que nos llegan de otras personas. La segunda habilidad sería la de comprender esos sentimientos y determinar su causa. Entender cuáles son las causas y las consecuencias de las emociones. Después tendríamos lo que podríamos denominar el etiquetado, es decir, el tener un vocabulario lo suficientemente amplio y lleno de matices como para poder referirnos a nuestras experiencias internas. Después, otra habilidad sería la expresión de las emociones, para lo cual tenemos que tener en cuenta pues, las normas de los contextos en los que nos movemos. Y la última sería la regulación de las emociones, es decir, tener estrategias prácticas para poder iniciar emociones, disminuir o incrementar lo que estamos sintiendo. Una cuestión en relación a estas personitas más pequeñas que son los niños, ¿no? Con los que también se puede trabajar y además que conviene y creo que es fundamental. ¿Cómo les podemos ayudar a los niños a desarrollar la inteligencia emocional? Desde luego, los ámbitos más cercanos del niño obviamente son, entiendo, la familia y la escuela. ¿Qué puede hacer los padres desde la familia o los profesores desde la escuela para ayudar al niño en el desarrollo de esta habilidad que es la inteligencia emocional? Lo primero que
podríamos hacer es el implicarnos en desarrollar estas habilidades en nosotros mismos. Porque siempre resulta muy tentador, ¿verdad?, el pensar que la inteligencia emocional es algo que le vendría muy bien a los niños o que le vendría muy bien a otra persona. Pero no nos paramos a pensar en nosotros mismos porque tendemos a pensar que ya tenemos una buena inteligencia emocional. Entonces, si nos implicamos en desarrollar estas habilidades en nosotros mismos, resulta que nos convertimos en buenos modelos de conducta para las personas más jóvenes. Algo bueno es el normalizar el hablar sobre las emociones, tener conversaciones sobre las emociones. Y desde un punto de vista práctico, pues como hemos visto, si tenemos en cuenta estas 5 habilidades básicas de la inteligencia emocional, como por ejemplo el reconocer los sentimientos, pues algo muy sencillo que podemos hacer es simplemente tomarnos el tiempo de intentar reconocer los sentimientos, si estamos trabajando en educación, pues de nuestros estudiantes o si somos padres de nuestros hijos, y validar esos sentimientos para ayudar al niño, al adolescente, a sentirse escuchado y entendido. El hacernos más conscientes de cómo nos sentimos, el prestar atención a los sentimientos propios y de los demás. El ayudar a los niños a identificar sus propios sentimientos sin juzgarlos. A identificar sentimientos en otras personas. Algo que podemos hacer cuando estamos viendo una película. Pues podemos tener conversaciones sobre lo que pensamos que está sintiendo el protagonista de la película en cada momento. El entender las causas y las consecuencias de las emociones. Escuchar con atención. Escuchar con curiosidad, clarificar, intentar conectar y responder sin juzgar a los sentimientos que motivan las conductas. Normalmente tendemos a confundir sentimientos con conductas y tomamos la conducta como un sentimiento. Entonces podemos preguntar, oye, ¿qué sucedió para que te sientas de esa manera? Podemos preguntarlo a nosotros mismos, ¿qué es lo que me ha llevado a sentirme de esta manera? ¿Y cómo va a afectar a mi pensamiento y a mi conducta el sentirme de esta manera? Estamos reflexionando sobre por qué me siento así y cuáles son las consecuencias que va a tener para mí el seguir sintiéndome así. Podemos ayudar a los niños a desarrollar un vocabulario más amplio para hablar sobre las emociones. Nos damos cuenta de que tenemos un vocabulario extraordinariamente limitado cuando se trata de hablar de nuestros sentimientos. Si te preguntan cómo estás, cómo te sientes, bien, mal, regular, contento, triste, enfadado, y nos quedamos ahí. Pero nuestra experiencia emocional es mucho más rica que todo eso. Entonces, el incrementar y el ayudar a los niños a utilizar un vocabulario con muchos más matices es también una manera de desarrollar su inteligencia emocional. Y expresar emociones, el reflexionar sobre cómo expresamos emociones, cómo comunicamos los sentimientos de una manera apropiada. Fíjate que pasamos mucho tiempo intentando fingir que nos sentimos de una manera diferente de la que realmente nos sentimos. Y esto lo hacemos porque pensamos que la expresión de determinados sentimientos no es apropiada en determinados contextos. Podemos tener conversaciones con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, sobre cómo nos sentimos y cuáles son las maneras adecuadas de expresar esos sentimientos en cada contexto. Eso también es parte de la inteligencia emocional. Y por último, ayudarles a desarrollar estrategias para modificar las emociones, para sentir más de una emoción, para sentir menos, para mantener una emoción. Y ahí las estrategias son muy variadas y que van desde la respiración diafragmática, la reinterpretación de situaciones, el autodiálogo positivo, es decir, infinidad de estrategias que conviene explorar para encontrar cuáles son las que mejor se nos aplican a nosotros y para ayudar a los más jóvenes a que encuentren las suyas. ¿Cómo aprendemos a tener la habilidad para gestionar de manera voluntaria y adecuada nuestras emociones? O dicho de otro modo, ¿cómo conseguimos regular nuestras emociones? Porque es que es difícil esto, ¿eh? Sí, y de hecho, porque claro, la regulación emocional es la habilidad en la que tenemos que haber desarrollado todas las otras habilidades
para poder llevarla a cabo, ¿no? Es decir, para regular cómo nos sentimos, primero tenemos que haber sido capaces de identificar el sentimiento y de haber reflexionado sobre el por qué nos sentimos así, cuáles son las consecuencias, etc. Uno de los prerequisitos para poder regular bien las emociones es lo que en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale llaman el darnos permiso para sentir. Esto es algo muy interesante porque pasamos mucho tiempo desconectados de nuestras emociones por multitud de motivos. Y de lo que se trata es de verdaderamente entrar más en contacto con nuestras emociones, darnos permiso para sentir. Muchas veces no nos damos permiso para sentir porque no sabemos qué hacer con determinadas emociones. Pero si desarrollamos lo que llaman una mentalidad de científico de la emoción, esto nos puede ayudar mucho. Un científico de la emoción es alguien que quiere saber más, que mira con curiosidad y mira sin juzgar. Normalmente lo que somos son jueces de la emoción. Nos gusta decir esta emoción está bien, esta emoción está mal, esta quiero sentir, esta no quiero sentir. Eso es un juez de la emoción. La invitación aquí es convertirnos en científicos de la emoción. Vamos a explorar, vamos a observar sin juzgar, vamos a darnos permiso para sentir todas las emociones y desarrollar habilidades para regularlas. Entonces, como hemos dicho, la regulación de las emociones es un concepto muy amplio y todas las otras habilidades en sí mismas ya nos ayudan a regular. Por ejemplo, si pensamos en la capacidad de tener un vocabulario más amplio, simplemente siendo capaces de nombrar cómo nos sentimos, ya damos un primer paso para regular cómo nos sentimos. Al nombrar una emoción, ya estamos activando la corteza prefrontal, estamos de alguna manera facilitando que los centros emocionales de nuestro cerebro se comuniquen, se integren con partes de nuestro cerebro que están a cargo de regular nuestra conducta. Entonces, experimentamos oportunidades para hacer esto todos los días, desde que nos levantamos por la mañana y nos sentimos de una manera determinada. Podemos decir, bueno, pues siento que mi nivel de energía es muy bajo esta mañana o me siento decepcionado. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me ha llevado a sentirme así? ¿Qué efectos va a tener esto en mi día el sentirme así? ¿Y qué puedo hacer para cambiar este sentimiento? ¿Puedo dar unas respiraciones profundas? ¿Puedo irme a dar un paseo? ¿Puedo leer un libro? ¿Puedo utilizar música? ¿Puedo darme cuenta de que a lo mejor no me estoy alimentando de la manera adecuada y eso tiene una influencia en cómo me siento? Es decir, que vemos que hay un componente de reflexión muy importante en la regulación de las emociones. El Centro de Inteligencia Emocional de Yale propone una técnica muy sencilla, y si queremos meternos de manera muy general y muy resumida en algunas técnicas, ellos proponen una técnica que llaman el metamomento. Son cuatro pasos y es una técnica que utilizamos cuando nos damos cuenta de que hay una emoción poderosa que está ejerciendo una influencia sobre nosotros. Y el primer paso es darnos cuenta de que esa emoción nos está activando. Y cuando nos damos cuenta de que hay una emoción que está de alguna manera intentando tomar el control sobre nosotros, lo que hacemos es parar y respirar. Tomamos una pausa simplemente para centrarnos en la respiración. Y una vez que hemos hecho la pausa, lo que hacemos es activar mentalmente la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, que nos preguntamos qué tipo de persona quiero ser en esta situación, cuáles son los valores que quiero personificar, qué tipo de pareja quiero ser, qué tipo de profesional quiero ser, cómo quiero ser visto, cómo quiero ser experimentado, etcétera. Y eso hace que te conectes con cuáles son tus verdaderos valores, cuál es tu verdadero propósito en la vida. Y una vez que has conectado con esa parte de ti, es cuando a partir de ahí te planteas cuál es la estrategia de regulación emocional que quieres aplicar en ese momento. Pero fíjate que estamos creando un espacio entre la emoción, entre lo que sucede y lo que hacemos. Y eso es, si te das cuenta,
lo que hace el mindfulness, ¿verdad? Crear un espacio entre estímulo y respuesta para poder escoger nuestra respuesta en lugar de reaccionar de manera automática. Y otras técnicas de regulación o mini prácticas que podemos utilizar, pues muchas de ellas se basan en la utilización de la respiración, al igual que el mindfulness. Simplemente parando, respirando de manera consciente antes de empezar cualquier tipo de actividad, el recordarse a uno mismo, voy a tomarme un momento para centrarme. Todo esto hace que tengamos un mayor equilibrio emocional según vamos afrontando situaciones de la vida diaria. ¿De qué modo el mindfulness o atención plena es beneficioso para el desarrollo de la inteligencia emocional? La práctica del mindfulness puede ser una muy buena base para el desarrollo de la inteligencia emocional, porque mindfulness significa atención y conciencia. Es decir, que la práctica del mindfulness nos hace movernos desde el piloto automático a la conciencia. El piloto automático es un sistema que nos permite ir por la vida haciendo un montón de cosas sin estar del todo presentes. Y eso, desde luego, que tiene ventajas, pero tiene muchas desventajas también, porque cuando vamos con el piloto automático puesto, reaccionamos de manera automática. Y eso hace que las emociones son reacciones automáticas y nos llevan a la acción. Es decir, el piloto automático va a hacer que nuestras emociones sean las que tomen el control de nuestra conducta. El mindfulness lo que va a hacer es que seamos capaces de darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando y que podamos escoger cuál es la respuesta que queremos dar ante la situación. De manera que si nos implicamos en el desarrollo del mindfulness, vamos a estar en mejor disposición de regular nuestras emociones, porque vamos a crear ese espacio entre lo que sucede y nuestra respuesta. Además, el mindfulness nos hace estar más en contacto, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo, y sabemos que las emociones tienen, lógicamente, un componente fisiológico muy importante. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Iowa que es muy interesante, porque lo que se hacía era, daban a las personas dos barajas de cartas boca abajo, una era roja y otra era azul, y lo que se les decía a las personas es que tenían que ir dando vuelta a las cartas de las dos barajas como ellos quisieran, y según iban dando vueltas a las cartas iban ganando o perdiendo dinero. Y la tarea era intentar ganar la mayor cantidad de dinero posible. Pero hay un sistema, las personas no sabían cuál era el sistema para ganar o perder ese dinero. Entonces tenían que hacerlo simplemente, pues, ensayo y error. Entonces las personas iban dando vueltas a las cartas rojas y azules intentando descubrir cuál es el sistema para ganar más dinero. Bueno, pues después de darle la vuelta a 50 cartas, lo que vemos es que las personas empezaban ya a tener una corazonada, empezaban a sospechar cuál era el sistema, pero sin ser capaces de explicarlo y sin saber el porqué. Después de dar la vuelta a 80 cartas, ya eran capaces de decir el porqué. Lo más interesante de esta investigación es que después de dar la vuelta solamente a 10 cartas, ya se podían medir respuestas psicofisiológicas que indicaban cuáles eran las cartas a las que había que dar la vuelta. El juego era que las cartas rojas eran las que había que evitar y había que dar la vuelta solamente a las cartas azules. Entonces, ya simplemente después de 10 cartas, el cuerpo de las personas empezaba a producir una respuesta que se podía medir mediante un polígrafo, una respuesta psicofisiológica a las cartas rojas. Sin embargo, no era hasta 40 cartas después que la persona se daba cuenta de que algo pasa con las cartas rojas. Es decir, que si la persona está más en contacto con su propia fisiología, recibe más información sobre sus propias emociones. Y esto es otro de los aspectos en los que el mindfulness nos puede ayudar a estar más en contacto con nuestro propio cuerpo como fuente de información emocional. Una última cuestión, a lo mejor puede ser un poco más larga, referida a la enseñanza y el aprendizaje. Lo que quiero preguntarte es cuáles son las implicaciones de la inteligencia emocional en estos dos aspectos, en la enseñanza y el aprendizaje.
implicaciones interesantísimas, porque a mí me gusta utilizar la imagen de construir una cuerda. Si queremos construir una cuerda, lo que tenemos que hacer es coger una serie de fibras o cordones más finos que vamos entrelazando, ¿verdad? Vamos trenzando esas fibras más finas para formar una cuerda resistente. Para que la cuerda sea verdaderamente resistente, hace falta que entrelacemos todas las fibras y no solamente dos de ellas y dejemos fuera otras. Eso si queremos tener una cuerda resistente. Y en educación, esas fibras que vamos entrelazando son las capacidades académicas, por una parte, y por otra parte, las sociales y las emocionales. Es decir, que si dejamos fuera alguna de ellas, la cuerda al final no va a ser tan resistente. Entonces, la implicación de la inteligencia emocional para la enseñanza y el aprendizaje es que la inteligencia emocional es parte de esas fibras que tenemos que entrelazar para crear una cuerda resistente. Me gusta mucho la cita esa que dice: la gente se olvida de lo que dices, se olvida de lo que haces, pero nunca se olvidarán de cómo les hiciste sentirse. El director del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale habla, por ejemplo, de su experiencia cuando estaba en el colegio y era objeto de bullying. Y estaba en un estado emocional que no le permitía para nada el acceder a la información que se le estaba intentando ofrecer desde la educación. Es decir, que los aspectos emocionales y los aspectos académicos son inseparables. Si, por ejemplo, nuestra capacidad de prestar atención, si vemos a cualquier estudiante en clase, su estado emocional va a determinar la calidad de su atención. Si el estudiante tiene un nivel de ansiedad elevado, no va a poder prestar atención. Si el estudiante tiene un nivel de aburrimiento elevado, no va a poder prestar atención. Si el estudiante siente vergüenza, no va a participar activamente. Es decir, que si queremos que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea verdaderamente efectivo, necesitamos integrar todos los aspectos sociales y emocionales, y la inteligencia emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional en profesores primero, en profesores, en padres, en toda la comunidad educativa y, por supuesto, en estudiantes, va a hacer que la educación pues construya esas cuerdas resistentes para el futuro. Diego, pues podemos dejarlo aquí, a no ser que si se te ocurre alguna cuestión más que quieras añadir o que se me haya pasado a mí cuestionarte. Simplemente la invitación a las personas que nos estén oyendo a implicarse en el desarrollo de esta serie de habilidades, porque a medida que los adultos nos implicamos en el desarrollo de estas habilidades, los más jóvenes se benefician porque empiezan a tener mejores modelos y podemos ser más efectivos al ayudarles a desarrollar su propia inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer volver a escucharte. Espero que nos veamos pronto, que nos vamos a ver. Yo también. Muchas gracias, Montse. Muchas gracias. Adiós.